Hola a todos, ¿qué tal? Muy buen día, esperando que todos se encuentren muy bien en su casa en estas horas de la mañana. Antes que nada, recordar que estos videos se hacen para ser observados durante el horario de clase de los días que tenemos establecidos. Independientemente del horario que esté compartido y demás, es para llevarlo a cabo durante el horario establecido de clases. Es decir, no es para hacerlo a las 2 de la noche, a las 3 de la mañana y demás. Así que descansen esa hora, dejen de hacer otras cosas y estén relajados allá para evitar conflictos, disputas o cualquier otra mala idea entendida por algún tipo de sustancias raras. Ok, bueno, entonces, siguiendo con nuestra temática específicamente de lo que hemos estado hablando, anteriormente ya habíamos hablado sobre la época de la Guerra Reforma de Benito Juárez, de algunos aspectos sobresalientes de este periodo que en la historia de México va a ser de los principales que va a conformar nuestra forma política en la actualidad. Es decir, de aquí en adelante vamos a encontrar que empieza a consolidarse la proyección de nación que vamos a tener ahora en la fecha. Desde un estado laico, es decir, sin religión, una forma de gobierno republicana, que es la que nos rige actualmente. Pero para estos años era muy complicado. De una u otra forma, después del periodo que vamos a estar viendo en este momento, el cual es el Segundo Imperio Mexicano, de adelante México ya no va a tener ningún tipo de presencia o presión extranjera directamente en el gobierno mexicano para gobernarnos. Si bien vamos a tener mucha vinculación económica, comercial y política con otros países en los siguientes años del Porfiriato, la principal razón de esto va a ser por fines económicos. Pero desde el punto de vista de independencia, este va a ser el último periodo que la soberanía de México se va a poner en entredicho. Únicamente, es decir, durante el gobierno de Juárez y también con la Segunda Intervención, o también llamado Segundo Imperio Mexicano. Y bueno, anteriormente ya habíamos visto algunos aspectos sobresalientes de la Guerra de Reforma, que si recordamos, la Guerra de Reforma va a enfrentar a dos bandos, liberales contra conservadores, que vienen siendo, por así decirlo, los nietos del periodo de la independencia de insurgentes contra realistas. Para el periodo de la independencia tenemos insurgentes y realistas, se independiza México y se convierten en federalistas contra centralistas, pasa más el tiempo y ahora se convierten de liberales y conservadores. Y bueno, entonces vamos a encontrar esto en estos momentos, un nuevo conflicto político ahí. Ya anteriormente habíamos mencionado cómo el país termina la Guerra de Reforma derrotando a las fuerzas conservadoras. Pero no quiere decir que aquí los conflictos de Juárez habían terminado. Es decir, todavía faltaba un buen tiempo, un excelente tramo de política y de años en donde el gobierno mexicano va a tener mil y un dificultades. Ahora con potencias extranjeras. Recordando que ya teníamos la invasión de los franceses por las deudas contraídas de México en años anteriores. A raíz de esto, vamos a tener algunas situaciones. La principal de ellas es que al terminar la Guerra de Reforma, varios personajes conservadores se van a ir a Europa a ofrecer el trono de México o la silla de México a algún príncipe extranjero. La idea de los conservadores era ofrecer el trono mexicano a algún príncipe extranjero porque para ellos se considera que los europeos sí sabían gobernar, había nobleza, había orden, había estructura, cosa que en México no existía, que desde que México se había independizado no había una forma de gobierno idónea o formal para poder gobernarnos. Por ello, ellos anhelaban la época en que México había sido gobernado por España. Se buscaba recordar y retraer y volver a traer a la vida este pasado colonial. Por eso, varios personajes, uno de los más importantes es Juan Nepomuceno Almonte. Este personaje, Juan Nepomuceno Almonte, resulta ser el hijo de José María Morelos y Pavón. Es decir, uno de los héroes de la independencia, el sacerdote Morelos, su hijo, Juan Nepomuceno Almonte,
es quien, digamos, políticamente hablando, es del otro bando con las ideas de su padre. Juan Nepomuceno Almonte es conservador y él es de los principales motivadores de irse a Europa a ofrecer la silla de México a alguna corona extranjera. Van a algunos países europeos y llegan al Imperio de Austria, el Imperio Austrohúngaro actual. Y bueno, este imperio era de los más poderosos en Europa, dirigido por la familia Habsburgo. El emperador José era el emperador de Austria en este momento. Y su hermano Maximiliano es el personaje que le van a ofrecer la silla. Aquí de lo importante, los políticos mexicanos que van a ofrecer la silla andan en varias cortes europeas hasta que llegan a Austria. Aquí el punto importante de esto es que al ofrecer esta silla, Maximiliano era alguien importante, sangre azul, de la nobleza austríaca, es decir, un príncipe. Pero en cuestión natural, quizá le hubiera tocado ser el emperador de Austria si su hermano fallecía y no tenía descendencia. En la práctica natural era muy complicado que esto pasara. Tanto es así que su hermano José realmente no quería que su hermano tuviera presencia política ahí, en Austria. Así que se hacen estos ofrecimientos de los políticos mexicanos al príncipe austriaco para llevar a cabo esto. Dentro de las condiciones que pone Maximiliano y su esposa Carlota, Carlota Amalia de Bélgica, su esposa también era hija del rey Leopoldo de Bélgica, era que el pueblo mexicano lo quisiera, se aceptara a Maximiliano como gobernante. Así que varios políticos mexicanos se regresan a México, hacen algunas cartas en donde el pueblo mexicano pide, clama y exige que Maximiliano venga a gobernarnos. Para que esto, mientras tanto, cuando los políticos mexicanos regresan a Europa a ofrecer con los tratados de Miramar a Maximiliano dentro de México, su hermano José le dice a Maximiliano: ok, tú te vas a ir entonces a México a ser el emperador de México, y como vas a ser el emperador, en automático tienes que firmar unos papeles aquí en Austria, en donde renuncias a cualquier tipo de sucesión imperial. Esto quiere decir que no importa lo que a mí me pase, tú no puedes ser emperador de Austria nunca. Estás renunciando a los derechos de sucesión. Realmente era una carga muy fuerte, muy intensa. Esto, porque independientemente de que Maximiliano fuera a ser emperador de México, él seguía teniendo derechos políticos a la corona austriaca. Pero bueno, el emperador José no quiere que su hermano tenga presencia aquí, así que le obliga a que firme esto. De una u otra forma, se llega a dar estas condiciones y Maximiliano accede. Maximiliano ya había sido virrey en algunas partes de Europa, dirige de los territorios del Imperio Austrohúngaro, en la parte norte de Italia y demás. Pero bueno, de otra forma, Maximiliano va a poder convertirse en virrey en este momento y después, ahora sí, va a poder ser el emperador de México, el segundo imperio mexicano. Total que Maximiliano se viene con su esposa Carlota a México en la fragata Novara. Aquí en Cuernavaca encontramos mucha relación con Maximiliano, con su historia, con su tradición, porque justamente Maximiliano de Habsburgo un tiempo llegó a vivir aquí en Cuernavaca. Él tuvo varias casas importantes en el país. La casa grande, la casa principal, es lo que actualmente conocemos como el Castillo de Chapultepec. Actualmente un museo de historia en la Ciudad de México, de los más imponentes e importantes que encontramos allá. Pero esto era en su casa grande. Cuando andaba en la provincia, que es aquí en actual Morelos, Maximiliano tuvo su casa importante en Cuernavaca, en lo que actualmente es el Jardín Borda. Si ustedes alguna vez han ido al Jardín Borda, hay varias salas dedicadas a Maximiliano Habsburgo. Hay un pequeño museo, inclusive, dentro del Jardín Borda, dedicado a él. Este jardín es único en el mundo por las obras de ingeniería hidráulica que tiene ahí. Es un jardín que en la época de Maximiliano se mantenía únicamente con dos jardineros, relativamente, y pese a que es un jardín inmenso. La razón de eso es el nivel de terrazas que tiene, que hace que el agua corra sola al abrir las compuertas y se riega solo el jardín. Es una obra arquitectónica fantástica, el Jardín Borda, cuando lo estudiamos esta parte. Y bueno, entonces Maximiliano va a tener una casa aquí en Cuernavaca importante, que es el Jardín Borda, y aparte va a haber otra de ellas que está en Cuernavaca, que es el Jardín Etnobotánico en Acapancingo actualmente.
Estos dos jardines, el Jardín Border y el Jardín Botánico, uno en el centro de Cuernavaca, en la Corona Centro, y otro en la parte sur, están comunicados, pero por la parte inferior del Jardín Border tiene túneles secretos que comunican el Jardín Border para el Jardín Botánico, o el Jardín de lo Lindo, o el Olvido, con algunos nombres que se le conoció. La razón de estos túneles era que Maximiliano ocupaba estos túneles para que nadie lo viera por arriba y llegar a la otra casa directamente. Estos túneles llevan años sin estar utilizados formalmente. Se necesita mantenimiento y se espera que la gente que somos de Cuernavaca buscamos que esto se vuelva a hacer realidad para hacer un paseo turístico guiado por las partes subterráneas de Cuernavaca. Porque estos túneles tienen salidas por varias partes del centro de Cuernavaca, comunicando todo de frente hacia la catedral y todo en diagonal rumbo a esta zona, pasando por algunas otras salidas. Y bueno, entonces, con respecto a esta parte, podemos mencionar lo siguiente. Maximiliano llega a México en la fragata Novara. Si alguno de ustedes ha andado cerca del centro de Cuernavaca, hay un restaurante que se llama Novara, que justamente tiene un barco pintado. Este barco justamente es un tipo de fragata, en honor a Maximiliano, ahí se llamaba la embarcación. Irónicamente, años después, cuando Maximiliano Habsburgo es fusilado, el mismo barco, la fragata Novara, es quien oficialmente se va a llevar sus restos a Austria. Y bueno, Maximiliano llega a México y al llegar a Veracruz es recibido de forma multitudinaria por muchas personas que fueron llevadas por los conservadores para recibir a Maximiliano. Porque si ubicábamos Veracruz en esta época, Veracruz es una pequeña pequeño poblado de pescadores sin ningún tipo de gracia, de talento y demás allá. Así que Maximiliano llega aquí, pero conforme va avanzando empieza a encontrar más gente a que lo va recibiendo. Tanto es así que él va a llegar, pasar por Veracruz, por Puebla, por Morelos, es decir, la parte alta. Vamos a encontrar varias partes que Maximiliano pasó por aquí. Y en el Jardín Borda hay varias pinturas que retratan esta parte justamente. De su estadía en Cuernavaca, en el estanque del Jardín Borda, es decir, varios lugares van a tener presencia de Maximiliano. Ya en lo político, Maximiliano va a tener una presencia muy importante con respecto a esta parte. Porque irónicamente, pese a que Maximiliano era príncipe y aquí era emperador, uno pensaría que tenía ideas conservadoras, monárquicas, de la gente rica, y todo lo contrario. Maximiliano va a ser entonces ahora con ideas muy similares a las de Benito Juárez. Él era de ideas liberales, al contrario, no era ideas conservadoras. Estaba de acuerdo en la separación de la iglesia y del Estado. Tanto es así que Maximiliano en México hace varias leyes para apoyar esta parte justamente. Entre estas, en su pequeño gobierno, en su efímero gobierno de tiempo, que no es tan largo propiamente, le da varios derechos a los indígenas, quita varias consignas, varias condenas que hay contra la población pobre, y al contrario, respeta varias de las ideas de Juárez y de los decretos que había hecho Juárez. Tanto es así que Maximiliano en algún momento quiere conocer a Benito Juárez y hacerlo parte de su gabinete como ministro de Justicia. Obviamente Benito Juárez no acepta porque realmente el presidente oficial de este país es Benito Juárez. Mientras se da todo este sistema, Juárez sigue huyendo por el país, sigue defendiéndose por varios lugares, sigue armándose para tratar de defender su gobierno legal en el país. Hay varios conflictos entonces en este periodo con respecto a Maximiliano, pero irónicamente Maximiliano, al tener ideas liberales, muchos conservadores como que se enojan con él y dicen, si te trajimos para que tengas los privilegios de la iglesia y de la gente rica, ¿y cómo es posible que tú defiendas a la gente pobre, a los indígenas, que le quites derechos a la iglesia? Es decir, así que Maximiliano empieza poco a poco a perder esta parte del apoyo conservador, a grandes rasgos. Y aparte de esto, otra gran razón que va a provocar la derrota de Maximiliano en los próximos meses es que en Estados Unidos se acaba su guerra interna, la guerra civil o guerra de secesión, la que enfrentaba al norte contra el sur. Y ahora sí, terminado Estados Unidos su conflicto, lo que manejan los norteamericanos es hacerle un comentario y una solicitud bastante fuerte a Napoleón III, diciéndole que retire sus tropas de México. Como tal, los franceses siguen apoyando a Maximiliano. El ejército de Maximiliano estaba formado por austriacos, irlandeses, franceses, es decir, mucha gente
apoyaba a Maximiliano. Y Napoleón III decide evitarse conflictos con Estados Unidos, porque también tenía guerras en Europa con Inglaterra y con otros países, y se lleva toda su tropa. Así que Maximiliano se queda sin el ejército francés, solamente se queda con los conservadores, con su misma gente, pero también los conservadores poco a poco lo empiezan a abandonar. Así que lo que va a hacer Carlota de Bélgica, su esposa, se va a Europa. No es que abandone a su marido, porque ella de una u otra forma quería mucho a su esposo, aunque nunca tuvieron hijos, pero tenían una relación bastante curiosa ellos dos. Quería mucho a Maximiliano, a México y demás, y se va de México, pero a exigirle a Napoleón III que cumpla su palabra. Se va a Francia y Napoleón III realmente no le hace caso. A Carlota le dice que bueno, que él ya no va a poder apoyar a su marido. Así que Carlota después también se va con el Papa para pedir ayuda de la Iglesia y el Papa tampoco apoya a Carlota y a Maximiliano. Y final de cuentas, Carlota se va con su papá, el rey Leopoldo de Bélgica, para pedir apoyo. Pero ya la salud de Carlota, pese a que era una joven, una mujer muy joven, realmente, se empezó a deteriorar sus facultades mentales rápidamente. Tanto es así que al no obtener ningún tipo de apoyo en Europa, Carlota se vuelve loca, pierde la razón y se queda recluida en Europa, en hospitales, en algunos castillos. Es decir, Carlota ya nunca volvió a regresar a México. Sus biografías cuentan que a veces recordaba parte de México y comentaba con la gente de, ¿te acuerdas? Al rato tenemos una fiesta con Maximiliano y va a venir la duquesa de Salm-Salm, o sea, gente importante de aquí, y otra vez perdía la razón. Y recordaba su vida de México, de Chapultepec, de Cuernavaca, o sea, ella adoró México, pero nunca recuperaba la razón. Tanto es así que hasta mucho tiempo después se le informó a ella que su esposo había sido fusilado aquí en México. Y bueno, mientras tanto aquí en México, Maximiliano, al no tener apoyo, pasa de ser el centro del poder en la Ciudad de México a empezar a huir por varios lugares. Tanto es así que va a llegar hasta Querétaro, donde Juárez y sus tropas ya rearmadas, reorganizadas, van a sitiar Querétaro y Maximiliano va a rendirse. Manda a entregar su espada y se le hace un pequeño juicio a Maximiliano. Irónicamente, muchas personas de Europa pidieron por la vida de Maximiliano, llegaron cartas del Vaticano, de varios lugares pidiendo por la vida de Maximiliano. Y la versión oficial es que Juárez no acepta esto. Tanto es así que lo considera un traidor a la patria porque precisamente había usurpado la presidencia de México el poder y oficialmente Maximiliano de Habsburgo es fusilado en el Cerro de las Campanas junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía. Es la versión oficial. Hay otras versiones si Maximiliano escapó, huyó, Juárez lo perdona, si se fue a El Salvador, a Guatemala, si lo matan los masones a Juárez después. Pues, hay muchas versiones. La oficial es esa. Y el barco que trajo a Maximiliano se va a llevar los restos de Maximiliano de Habsburgo a Europa. Es como termina el Segundo Imperio Mexicano y Juárez por fin puede gobernar medianamente tranquilo la presidencia de México. Bueno, es como terminamos este pequeño mini video de una cápsula histórica del Segundo Imperio Mexicano. Esperando que ustedes se encuentren muy bien. Saludos a ustedes, gracias por todo y sigámonos comunicando por las redes siempre. WhatsApp, Classroom, por este canal pueden suscribirse para que vean cuando llegan los videos y demás. Estamos en contacto y estamos en las últimas semanas de cierre de actividades. Échenle ganas para terminar bien el ciclo escolar. Un saludo y que se encuentren bien. Nos vemos. Bye.